acá. Estamos yendo rumbo a Santa Cruz. Tequile. ¿Ahí tú? Igual, Animal Planet. Chili. Mari. Luis. Luis Alberto. Mira la cámara. Maribel. ¿Para qué canal, amiga? Para Discord. Ninguno. Para Facebook. Twitter. Abraham. Maritza, please. Pa. Viola. Son las... No, espérate. Las 11:10, estamos partiendo a Santa Cruz, ¿sí? No sé si salgo. ¡Carmen! Nice. ¿Listo? Esa tela que falta,
¿Ya? ¿Quiere que firme más? Ya no. Yo le pongo, ¿cuánto tiene que ir a comprar un poquito? Voy a sacar un poquito más. Voy a sacar un poquito más. ¿Puedes un poquito de papaya? No, no. Te pido que sueltes así, suelta. No lo puedes ver. No, así como está. Así, así. De Italia a la colonia de Lima, a la colonia de Chiclayo y a todas las colonias que hoy visitan acá esta localidad de Parque Azúcar, les invitamos por favor tomar asiento acá en las sillas para así llevar a cabo esta gran ceremonia el día de hoy de inauguración. También reiteramos la invitación a la colonia de Venezuela. A la colonia de Venezuela, entonces, estamos a la espera de cada uno de ustedes, los integrantes también de la colonia de Visayas. Les invitamos ya para que tomen asiento y así pues el día de hoy seamos partícipes de esta gran ceremonia de inauguración. Y también hoy Parque Azúcar está cumpliendo una fecha muy importante, sus 50 años de aniversario de Pan de Azúcar, de este hermoso caserío Pan de Azucarino. Y también el cordial invitación a todas las autoridades de este hermoso caserío, le invitamos para que sean partícipes de esta gran ceremonia de inauguración. Gracias. Señor alcalde de Pulán, señor Celso Santa Cruz Izquierdo, señores autoridades, decididos pueblo de Parque Azúcar, queridos amigos, familiares de las diferentes colonias del Perú y del mundo, quisiera referirme a cada uno de ustedes, pero sería muy largo decirlo, pero estoy muy agradecido y satisfecho por el apoyo incondicional que han tenido conmigo en poner en mis manos esta responsabilidad que es muy difícil tal vez de tomarlo, pero gracias al divino maestro y a los hijos de Parque Azúcar que nos han apoyado, agradezco muy incondicionalmente a nuestro alcalde de Pulán, el señor Celso Santa Cruz Izquierdo, por habernos permitido y colaborado con nosotros con la mezcladora para poder trabajar en esta losa deportiva. Si no hubiera sido eso, tal vez no se hubiera avanzado. También por el tractor que aplanó nuestro campo deportivo. Agradezco infinitamente. Un fuerte aplauso para él, por favor. Que los proteja, que nos guíe a cada uno de nosotros para poder seguir trabajando para nuestro querido pueblo de Pan de Azúcar. Yo no soy de Pan de Azúcar, soy de la Libertad, del departamento de la Libertad de Trujillo. Mi esposa es de acá, de Pan de Azúcar, y por ella estoy acá. Entonces también me gustaría que les den un fuerte aplauso por ella haberme permitido hacer esto y apoyarme en todo sentido. Solamente les digo muchas gracias a todos los que se han puesto la mano al pecho para dar un granito de arena, para ver esta realidad, del tanto que quisieron los niños tener una losa deportiva. Y ahí lo tienen, y gracias a Dios.